Hola, bienvenidos a Calde Sinister Twins, soy Elle y voy a hablaros de The Stillness of the Wind. Es un juego de aventuras y simulación con una atmósfera tranquila y reflexiva. La historia sigue a una anciana granjera que vive sola y cuida a sus animales en un entorno rural remoto. La trama es sutil y meditativa, con un enfoque en la vida cotidiana y la soledad. Vas viendo a su familia, vas viendo poco a poco la historia de su familia. Y bueno, a veces, sinceramente, aparecen lobos y es un poco agobiante porque es una señora mayor que por suerte tiene una escopeta. Los gráficos son hermosos y minimalistas, con un estilo artístico simple y evocador. Los personajes y entornos son detallados y cuidados y se destacan por su belleza y tranquilidad. La jugabilidad se basa en realizar tareas cotidianas, como alimentar a los animales y cultivar las plantas, y en la exploración de la zona, básicamente del entorno circundante donde vives. También tienes que comer y es importante conseguir dinero y vender para poder seguir alimentando a tus animales y alimentarte tú. En cuanto a la duración, The Stillness of the Wind dura aproximadamente unas 3 horas y cuarto, casi 4 horas con los extras. Sin embargo, ofrece una experiencia profunda y reflexiva que invita a la introspección y la meditación. En resumen, The Stillness of the Wind es un juego hermoso y reflexivo que ofrece una experiencia de juego única y contemplativa y merece mucho la pena, sinceramente. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y nos vemos en otros vídeos del canal. ¡Hasta pronto!